Y ahora sí, podemos decir hasta que por fin llegamos, porque la gente lo pidió, lo aclamó, lo escribió. ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo de Guerrero! Para. ¿Qué pasó? ¿Está linda la cámara? ¿Está linda la cámara? ¿Cómo es que vienes a Santo Domingo y no grabas con nosotros? Pero yo les llamé a los chicos dulces. No me llamaste. A mí no me has dicho nada. ¿Quieres ver tu dulce? No, yo les llamé. A ver, silencio, ya no digas nada. Ya nos resentimos, vámonos. No, pero yo les... No, quédate, vamos. Yo te iba a tomar coche. Chicos dulces, vamos. Oye, Mensar, yo les llamé. Jonathan. Yo no te hice, falto yo. Yo les llamé a los chicos. Pero ahora sí, ¿cómo no voy a hacer un video en Santo Domingo trayendo este patrimonio de Santo Domingo? Hola. Del Ecuador y del mundo, papá. Ahora sí podemos decir, ¡bienvenidos a Santo Domingo! Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana, de turista paraíso sin igual. Sus mujeres que en sus labios llevan fuego, al besar enloquecen de pasión. Sus mujeres que en sus labios... La razón por la que hemos llegado desde Quito hasta Santo Domingo, muchachos, es para conocerles a estos bellos caballeros. Ay, qué lindo. A mí me dijiste que saque peladas. Yo creí que ibas a comer. ¿Y por qué piensa que solamente vengo a comer? Porque solo haces eso. Claro, eso muestra los videos. La mitad de tus videos estás comiendo. Ay, es cierto. Ya, pero qué truchas. Entonces, ya aprovechando que estamos acá. Vamos a comer. Vamos a ver las peladas. Pero no. Vamos a ver las peladas. Comer. Yo, obviamente. Tomados. Aprovechando que estamos en Santo Domingo, muchachos, quisimos venir a ver a los chicos dulces. Dulces. Y obviamente también comer. Pero para serles totalmente sincero, yo no tengo ni idea de qué ustedes deben comer en Santo Domingo. Yo como en mi casa. No hay plata. Yo como lo que mi mamá me da. Lo que mami me hace. O sea que, chuta. No, mentira. O sea que me resulta. Pero ya preguntábamos a la gente. Ya averiguamos ya. Sacamos los lugares más nombrados. Bueno. Pero bueno. Creo que este video va a ser un poco difícil. Entonces, el día de hoy, vamos a mostrarles las 5 comidas que tenemos que comer aquí, en Santo Domingo. Dale. Haciendo un nuevo éxito para todos ustedes. Esta canción va dedicada para todos los hombres mandarinas del Ecuador. Porque si no eres cachudo, eres mandarina. Y si eres ambos, lo siento, mijo, lo siento. Suena. Una pregunta. Cuando hice la encuesta en Instagram, generalmente me ponían respuestas que jaguar locro, que taquipán de yuca, que hornado. Yo no entendía. Y por eso quise llamar a personas así netamente santodomingueñas o santodomingueños. Santodomingueños. Está bien. Papacitos, como quieras decirles. No, verás, porque hay tantas opciones. Lo que pasa es que Santo Domingo, dentro de la parte comercial, tiene de todo, loco. Tiene gente de la costa, tiene gente de la sierra, que Manabí, que Guayaquil, que Riobamba, que Cuenca. Y todos tienen sus locales acá. Por ejemplo, aquí mismo, Michael es de Santo Domingo, pero, o sea, eres de Cuenca, ¿no? Uh-huh. Yo, ¿eres de Cuenca? Sí. ¿Eres de Cuenca? ¿Ve? Muchacho. Mira, mi familia es de Manabí. ¿Ve? Yo soy santo domingueño. Yo también. Pero, o sea, es muy común eso, que Santo Domingo tenga. Yo soy de Santo Domingo, pero mi familia es de acá. Bueno, de acá, Santo Domingo, como para que tengan una idea, es como que un centro también de negocios. Sí, es muy comercial. Entonces, creo que por esa razón, encontrar así una comida, o sea, típica, es complicado. ¿Sabes qué puedes hacer la próxima vez? Ahorita vamos a ver prácticamente la zona comercial. Ya, pero puedes venir ya a la siguiente a visitar una comuna Sáchila. Loco, es otro mundo. Porque claro, yo pensaba que uno de ustedes iba a ser Sáchila, así que tenía la esperanza. Jonathan es un chance. Jonathan es un poco indio. Te clava la lanza. Para las personas que no les conocen, no son un grupo tecnocumbiero como tal. Son creadores de contenido, unos cracks, unos champs. Creo que su fuerte es Facebook, ¿verdad? Sí, sí, en Facebook nos pueden ver. Somos un grupo de amigos que hace videos. No, un grupo de videos que hace amigos. Ya, pero como mi objetivo era sacar el país adelante y la unión es la fuerza, entonces... Él nos va a regalar una cámara. Sí, no, más que todo porque no hay como ponerse serios de aquí. No, uno queriendo mostrar cultura y el otro hablando huevadas. Pero es que esa es nuestra cultura. Sí. Claro, la huevada. Santo Domingo es carismático. Santo Domingo es carismático, es chévere.
Me gusta cómo venden Santo Domingo, ¿eh? Pero me imagino que ustedes ya tienen hambre, ¿no? Claro, sí, pues, desde que llegamos, güey. De hecho, yo creí que empezábamos a comer de una. Sí, no, tenemos grave, que grave y nada de comida. Tenemos, no, pero yo que repite y repite todo. Qué raro canal de comida. Sí. Teníamos que dar una introducción. Un canal de comida donde no se come, no jodas. Perdóname, mi amor, de verdad. Si quieres, les termino la amistad a mis panas. Mentira, mijos. No, sí, sí les voy a terminar. Primer. Nos corta. Primerísimo lugar, muchachos. Es la hueca de los bolones. O sea, ¿cómo se llama? La hueca de los bolones. Literalmente se llama la hueca de los bolones. Te gusta la bolones. Está comiendo bolones, pero grande. Bloquea, bloquea, bloquea. Si me dice cuando ella se cabrea. Borra las bonitas, deja las feas. Se mete a mi face y deschatea. ¿Qué mamá de bolón es esto? De puta. Hijo. Y es pequeño. No, mentira. Dice like. El kit. O sea, me gustaría coger la bola, pero... Te amo, mi tóxica. No soy mandarina. Soy obediente, aunque te demores. Así llámame. Yo pensaba que también era incluso hasta amague, que solamente era como el exterior que esté... Incluso te dan hasta el bistec de carne, que es prácticamente está igual, un platazo de sopa. Entonces, para en el caso... Sopa casi. Yo pensaba pedir bolón cada uno, pero... No. Chuta, no. No hay plata. Digo, no. No, no, sí, sí, les voy a terminar. Bloquea, bloquea, bloquea. Si me dice cuando ella se cabrea. Borra las bonitas, deja las feas. Se mete mi face y te chatea. Sí, para. ¡Ay, Rubito! Te amo, aquí es. Aquí es. Soy mandarina, soy obediente, aunque te demores. Así chamo. ¿Sabes qué? En el jam hace... Ahí sí. El juguito de carne. Okay. Él es todo, ¿verdad? Yo he probado bolones con chicharrón y algunos sí saben ser así como chiclosos. ¡Wow! Literalmente es del platazo de verde. O sea, ¿ya para qué almorzar? No, me estoy cayendo. Para hacer la primera comida, entonces empezamos con pie derecho. Fuerte. De uno está bien. Uno de uno. Uno con seis cucharas. Está bueno. Bueno. Con los panas. Ahora sí, vamos a la segunda. Ya va como dos veces que se nos cae la cámara. Se no nos sé. Se nos cae, dice. Solito la tira al piso. Segundo lugar, muchachos. Sí, que ustedes bueno. Sí o sí deben comer en Santo Domingo. O sea, los ceviches del guacho. O sea, Santo Domingo tiene muchos ceviches. Muchos muy buenos. Pero estos son como que los tipos. Dicen, ¿cuál es un ceviche? Guacho. Ceviches de guacho. Pero este es el como reconocido, sí, ¿no? Por los borrachos. Sí. O sea, este es para un chuchaque. Claro, en la pregunta fue que me pusieron también. Te siguen puros borrachos. Hola. Hola, ya. Saludando. La fama de estos manes de aquí, ¿eh? Sí, estos no. Dicen. Segunda comida, ceviche. Ceviche del guacho. Ceviche del guacho. Si no parecemos, pero. Venga, papá, alta delicia por acá. Pila, piloto, vamos. Chota, el problema es que ustedes son. Está grandes. Me o sea, ya me sí. Dicho. La segunda comida tiene que ser un ceviche completo mixto. Sí, y tiene la concha acá abajo, por acaso. Ah, y por si acaso también es la conchita en el caso que no te guste. Hay muchas personas que no le gustan, pero si ya te pides mixto, entonces, ¿para qué le vas a pedir aparte? Claro. Viene con canguil. Unas cuantas fundas de chifle. Con ponche. A nosotros nos dan solo con chifle, la verdad. Ceviche solo con chifle. No, sí están. Yo pensaba que porque me vieron el poncho, ya me pusieron tostado. Sí, de hecho sí. Ingeniero. Para vivir la experiencia completa tienes que venir chumado. Así que comienza, papi. Así que chúpate. Ya. Primera diferencia de este ceviche, muchachos, es que le veo con bastante pescado, bastante camarón.
Ve, y todavía faltan más. Ah, de hecho sí. Ah, y puedes repetir. Te acabas y repites con el otro. Oh, ve. ¿Costo del ceviche? $11. Pero puedes repetir. O sea, repetir. Pero por si acaso, $11. O sea, nos entre alcanzaron. Seis, ¿tres platos? ¿Verdad? Sí. Lo pagas entre tres cagados de risa, ¿verdad? Con la cantidad de chifles. Ahí nomás da $4. O sea que ustedes le ponen el chifle como el encebollado. Claro, papi. Ah, ya. No, que eres loco. Se le quemó. ¿Por qué no le ponen tostado? Yo la verdad sí le pongo tostado. Yo le pongo tostado. Yo no le pongo tostado acá. Yo como con el Excel. Lo que te va a pasar con estos manes es un cague. O sea, ya vamos media hora grabando y no comemos nada. Hay que prepararlo. Claro. Es que no es así nomás de comer y comer. Es como rituales, culturas pequeñas. Tienes que escucharle ahí. Ahí está. Te dije. Le dije yeah. que solamente me dé revisando y ya leyendo. Dos tú dejaste, niña Patricia, en nuestro hogar. Y es muy duro asimilar. Oh, yeah. creo que le falta limoncito. Ese sea más limón de tres. ¿Ves? ¿Ves? De una. Asimilarlo y entender que tú ya no estás. Claro, a mí sí me encanta el limoncito. O sea, creo que la mejor descripción de este ceviche es para después de un chuchaqui. Sí. Porque te ponen refil. O sea, si está chuchaqui, te alquilan un cuarto. También. Puta, ve. ¿Te sirve? La terrina te sirve para vomitar después. El buen es Ariano Jala, pero todavía faltan tres. Así que... ¿Cuánto? Acomodamos. Vamos a la tercera. Tercera comida, muchachos. Ahora no, ya tiene. Está ya la tercera y ya no aguanta. ¿Cómo es que el champ no está obeso? Sí, oye. Es que no tienes triglicéridos. Elevados. No me he hecho las pruebas. Una prueba de COVID y poca sí, de... Sí. Creo que el video de comida pasó a un segundo plano porque ahorita hablamos mejor, ¿verdad? Tenemos una calle súper famosa porque aquí esto usualmente sábado o domingo sabe estar a full. Sí. Chupando. ¿Qué? Pero no, perdón. Haciendo ejercicio. Ese es para hacer ejercicio. Ya, pero ¿cómo se llama? La Vía Aventura. Vía Aventura. Vía Aventura. ¿Y qué se come en la Vía Aventura? Se come empanadas de verde. A la manga de la discoteca. O sea, aquí tienes de todo. Discoteca, emborrajado. Ah, ciclovía también hay. Ciclovía. No, es que es más típico por eso. O sea, por ciclovía. La gente viene los fines de semana en la mañana a andar en bici. Va. Hasta el río, porque hay un río al final de la vía. Se bañan y regresan acá y se pegan un emborrajado para recuperar todas las calorías que perdieron. Entonces, la tercera comida, muchachos, es... Empanadas con emborrajado y... ¿Algo más? Y... café. Empanadas con emborrajado. Empanadas con emborrajado. Empanadas con emborrajado. En el cielo está mi ángel. Está mi ángel. Está mi ángel. Explica la razón del por qué eres un superhéroe. Yo lanzo patacones. El chifle contra la delincuencia. Una tortilla de verde. Para todos esos delincuentes. Y esos.